clearly not in my usual place, but let's go with it. Hola a todos, bienvenidos. In this video, I had a chat with my brother-in-law, Tony, about the whole situation in Nicaragua. How's the virus? How are people reacting? What are people doing about it? I've had a few people ask me about what's happening down there, so I figured it'd be easiest to just make a video, what I'm best at. And yes, the whole conversation is completely in Spanish, so if you don't understand Spanish, remember to turn on your subtitles, and this is a great opportunity for anyone who is working on their Spanish to practice their listening comprehension skills, do your best to understand a native Spanish speaker. Soy Darlene, a Spanglish-speaking mama, and on this channel we speak Spanglish, anything Nicaragua, and life is a bicultural family. If you're interested in this type of content, consider subscribing and let's get into the video. Entonces, Darlene María. Entonces, ¿qué tal la situación allá? Aquí, pues, en realidad que no mucha gente, pues, está tomando las medidas. El gobierno nunca decretó una cuarentena obligatoria, la gente lo hizo en su casa. Hasta que se aburrió, hasta donde aguantó. La gente de los que trabaja en los mercados va todos los días, siempre está lleno el mercado. La gente siempre tiene que llegar a comprar sus cosas todos los días también. Todos los días, sí. La gente que vende en el mercado todos los días, de domingo a domingo, van a trabajar. Como en un 90% usan la mascarilla. En los supermercados aquí y en los bancos, tenés que llevar tu mascarilla obligatoria y te miden la temperatura y te dan alcohol. Entonces los bancos lo pusieron una regla ahí. Sí, bueno, casi todos los establecimientos como los supermercados, bancos, son más que todo, como son los más visitados, los bancos y los supermercados, entonces tenés que obligatoriamente usar la mascarilla. Si no la llevas, no te dejan entrar. Aunque hay gente que no la lleva y se enoja porque no la dejan entrar, pero ya es algo exigido, pues. Los taxistas, casi el 90% igual andan su mascarilla. Otros andan unas divisiones de plástico y por un hoyo le da los reales y te devuelve. ¿Te dejan entrar a su taxi si no andas mascarilla vos? Sí, te dejan montarte. Si no llevas tu mascarilla, no te despacha una señora de aquí de la última calle. La gente, pues, la verdad es que aquí camina todo normal. En Managua hubo la fiesta de Santo Domingo y, pues, hubo procesión y la gente ahí anduvo sin mascarilla y sin nada. En los juegos de béisbol del Pomares, pues, supuestamente era exigida la mascarilla, pero vi mucha gente que no anda mascarilla tampoco. Aquí hubo un momento en Yapipo, en Chinandega, vos sabés que íbamos frente aquí a ir al plantel y miramos va a salir la camioneta bastantes veces con caja para ir a enterrar a los muertos del hospital. Ellos decían que no era de COVID, pues, otros decían que sí, pues, pero... Y entonces, si te morís en el hospital, ¿de eso no entregan el cuerpo a la familia? No. Solo se le avisa a la familia, a un familiar, que se, pues, murió y se va a enterrar ahí nomás. No lo puedes velar. ¿Pero? Te muras de lo que te muras. No hay vela. No hacen vela todavía, aunque no esté el cuerpo o que ya está enterrado. No. Ahí nomás viene el mito y dice que hay que irlo a enterrar. Porque según tienen aglomeración, pero ya hay béisbol y la gente va a ver el jugar béisbol. Pero si te morís, se muere un familiar tuyo, de lo que sea, no te dejan velar. Que te lo dejan tener son 4 horas después a enterrarse. Pero mucha gente no entiende, mucha gente le vale, mucha gente anda en las calles, chavalos, jóvenes andan de fiesta de viernes, sábado y domingo, en los bares. Solo la gente que toma las medidas en su casa, pues, ¿me entiendes? Están saliendo mucho, los bares no dejan de estar llenos. Fin de semana con un montón de gente. Como si le prohíben las mascarillas para que no pare, si no se van a estar destapando y echándose un trago. No se tapar y destapando y echándose un trago. Les da igual a la gente ahí. Comment down below anything about this situation where you are currently located and whether it's similar to or different from what is happening in Nicaragua. It's really interesting to hear how people in some places are reacting compared to people in other places. A lo que yo vi, se fui yo y me fui solo al Israel, al mercado, pues bastante gente anda su mascarilla, hay gente que camina su alcohol. Sí, aquí se entra a Walmart, al Selecto, al Padilla, Maxi Padilla, la Polonia, esos supermercados. Tenés que ir con tu mascarilla, si no, no entras. Si anda más de temperatura, más de 38 grados, no te dejan entrar tampoco. Está el guarda de seguridad midiéndote la temperatura y echándote alcohol en las manos. ¿En todos los lugares? Sí. Ah, no sabes nada de las cosas como turísticas. Si está cerrado el aeropuerto.
Dice que el aeropuerto está bien, supuestamente. No sé hasta dónde sea, ¿verdad? El aeropuerto. Mi vuelo. No, no como antes, porque ahora hay su pueblo a no sé dónde. Otra cosa, que si vos querés salir del país para algún, de, digamos, de vacaciones o algo, tenés que pagar la prueba de ida, $150, para que te dan la prueba del COVID, para que puedas salir, porque si estás pegado no te dejan salir. Y regreso igual. Igual van a cobrar cuando haya vuelos de extranjeros para hacerte la prueba, creo que te van a cobrar $100. Si vos, digamos, vos quieres venir ahorita, te hacen la prueba y te cobran $100. Si aquí, nacional, sí, la gente va, sale a los balnearios, al mar. Entonces, como que están aburridos de estar en su casa o ya les vale, ya les da lo mismo. Pero hay gente que hace cosas turísticas y anda. Hasta he visto páginas que están haciendo excursiones también para el lado del norte, Cañón de Somoto, todo eso. Vos sabés que muchas cosas como turísticas hay. Había gente de otros países viniendo, llegando a hacer esas cosas, ¿no sabes? Si hay mucho extranjero llegando ahora. No, extranjeros casi no. I believe we covered everything, but comment down below if you have any other questions. I hope you learned something from this video. Hit the thumbs up if you did. Also, remember to let me know down in the comments what's going on in your corner of the earth and share with someone who you think might be interested in hearing this update. Gracias por ver. I'll see you next Saturday. Bye. Anda a venir a ver a tu tío. Ahí vamos, decirle. Para que vaya a mandar el moto. Ah, ¿no quieres venir? Ah, dale pues. Llévame a mí, decirle. Yo quiero ir en la moto. No, ah, no querés. Dale, vas a ver. RV for sale if anyone wants to buy it, FYI.